está con nosotros Robert Frías para conversar con él acerca de varios temas. Buenos días, Robert, adelante, ¿cómo tú estás? Buenos días, amado, no sé si decirle profesor ahora o... No, como tú quieras, tú sabes. Estoy en Derecho Penal. Sí, sí, lo tengo de alumno ahora en las aulas de la UAS. Buenos días, Francis, buenos días a las personas. Excelente. Buenos colegas. Sí, están en sintonía de este programa, gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Robert, Pleno Nacional de Dirigentes Ordinarios. Sí, sí, de la asociación. Ponnos en contexto. Sí, fíjate, el Pleno Nacional de Presidentes o de Dirigentes es el evento cumbre de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Están los plenos ordinarios, son 3 al año. Cada 4 meses se lleva a cabo un pleno. Es decir, que es una asamblea ordinaria. Sí. Para fines societarios y de organizaciones sin fines de lucro. Pero ustedes ponen ahí, ahí se ve todo lo relacionado al sindicato. Sí. Se presentan las acciones que se van a ejecutar, porque deben ser refrendadas y aprobadas por el pleno. Aparte del Congreso, que es la mayor, ya es el de mayor importancia o mayor envergadura. El pleno de dirigentes es el que le continúa. Históricamente, el pleno se desarrollaba en Santo Domingo, o sea, en la metrópolis. Se ha logrado que el pleno se traslade a los municipios. Y el primer pleno que se hizo fuera de Santo Domingo se hizo en Mao. Ahora el segundo pleno se va a realizar en San Francisco de Macorís. Hemos logrado que el Comité Ejecutivo Nacional pues decidiera traer el pleno hasta San Francisco de Macorís para que la sociedad conozca la Asociación Dominicana de Profesores, cuáles son los temas que allí se discuten, cómo es que se maneja el pleno, y nosotros poder seguir articulando la ADP con las organizaciones sociales, populares, sindicales, gremiales de la sociedad en sentido general. En ese sentido, el pleno, de hecho el pleno, que debí iniciar por ahí, lleva el nombre de una maestra jubilada que murió recientemente, la maestra Magalis Pérez. Es el nombre del pleno y se estará desarrollando aquí en San Francisco de Macorís los días miércoles 17 y jueves 18 en la Casa Club. La plenaria es en la Casa Club de los maestros de San Francisco de Macorís. Esa está todo montado prácticamente ahí para ejecutar o llevar a cabo este 8º Pleno Nacional de Dirigentes Ordinarios. Sí. Hay algunas, están invitadas, hemos invitado a las organizaciones sociales, los sindicatos, que son cercanos y que guardan algún vínculo, relación con la Asociación Dominicana de Profesores, pero también a algunas instituciones de la sociedad, para que conozcan cómo funciona la ADP y que este es el organismo de decisión, o sea, el pleno es el organismo de decisión del sindicato. Robert, una pregunta que me quedé pensativo por la reacción que tuvo el ministro de Educación, que de aumentarse lo que quieren los maestros, se cerraría el MINE. No, eso es el ministro, ya conocemos al ministro Ángel Hernández, que habla muchas veces sin conocimiento de causa. Si nosotros pasáramos balance en la región, ¿Cuál es el promedio que invierten los estados en el pago del salario a los docentes? Y él habla de gasto, y debemos primero corregir esa parte. El salario que se le otorga al docente por el servicio vendido al Estado Dominicano no es un gasto, es una inversión, porque retorna a la sociedad, ¿en qué? En valores, en educación, en resultados positivos. Entonces no es un gasto. Es de hecho, hace falta maestros en muchos. Claro, tenemos necesidades de entonces, docentes. Para el ministro sería que hace falta de que aumente el gasto. el presupuesto, fíjate, el año pasado. En términos económicos. El año pasado, ¿cuánto estuvo el Ministerio de Educación que no pudo invertir en el sistema educativo dominicano? Lo que se quiso transferir a otros ministerios, o sea, no hay forma de que el ministro pueda decir, pero además, algo que debemos poner en contexto, y lo decía Juan José ahorita, y qué bueno que le diga a otra persona, que no sea yo y alguien que estuvo vinculado al gobierno pasado. ¿Y es docente? El tema
costo de la canasta básica y el tema de inflación con relación al salario. O sea, ha desmejorado la calidad de vida, no solo de los docentes, sino de todos los servidores, tanto públicos y privados de la República Dominicana. Porque su salario no ha sido impactado con relación al costo de la canasta básica y de los servicios. En fin, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que tú sabes que, Robert, hay una constante en República Dominicana que yo vivo criticando y siempre he dicho, cuando me tocan el salario, yo no sé si reír o llorar, porque conforme lo tocan, le están abriendo la compuerta a aumentar. El aumento debe venir de la canasta básica, de la ausencia de producción, la baja producción. Mira lo que está pasando con el cacao, para poner un ejemplo. Al dañarse la cosecha en África y Brasil, sí, ha incrementado donde hay el valor. Aquí está en 21 hasta 30. Pero con respecto a lo que tú consumes, arroz, habichuela, vaina, carajo, el gobierno no le ha puesto control al precio. Y lo que hace es que cuando te aumenta todo. Bien. Pero eso es lo que ocurre. Y por eso hablaba de disminución en la calidad de vida de los trabajadores. O sea, la disminución en el poder adquisitivo. Y esto se refleja en la sociedad que tenemos. Y el alto costo de los productos de alimentación. Y un docente, para poner en contexto, para ponernos sobre la base de la realidad, para no ser muy teórico, un docente que le disminuye su calidad de vida es un docente que no va a ir a la escuela con toda la voluntad, porque está pensando en los problemas que le quedan en el hogar y no puede quizás dar el 100% para que el estudiante pueda tener mayores rendimientos en términos académicos e intelectuales. Cuando tú tienes un salario hoy de 60 mil pesos. No es 60 mil. El salario del docente es 50 mil 800 pesos. ¿50 mil 800 pesos? Salario, realmente salario neto. Están consumiendo como si ganaran. Ese es el neto. Salario neto. Okay. Entonces a eso se le aplica una serie de descuentos. Ah, no, ese es el bruto entonces. El bruto, sí, el bruto. Sí. Que le queda al docente. Le queda al docente 44 mil pesos. Bien. Eso es lo que debe en un docente. Ahora bien, hay unos incentivos que es por titulación, si el maestro hace maestría, evaluación al desempeño y todo eso, que son incentivos al docente. Pero el salario base del docente son 50 mil 800 pesos y de eso con los descuentos le queda un restante de 44 mil pesos. Bueno, y tiene una forma, señores, de la vida, como finalmente, finalmente Robert, anuncio del pleno para despedirle. A partir de mañana, ¿verdad? Sí, a las organizaciones sociales, populares, sindicales, gremiales, hacerle claro, la prensa es fundamental, porque el pleno sin prensa no tiene sentido, no, claro. Porque el interés nuestro es que la sociedad conozca y que lo que allí se discute y que logremos articular. Además, la agenda que se tiene. Se va a transmitir, posiblemente Telenor nos va, debemos agradecer a Eugenio, que se va a transmitir en vivo, por lo menos la apertura del pleno. Sobre la agenda, hay un tema puntual, que es el tema de la calidad de vida del docente y la importancia del aumento salarial. Bien. También hay un compañero, Elvis Duarte, de Citran Estelé, que en representación de los demás sindicatos tendrá una oportunidad de expresarse también. O sea, participación. Y bueno, también tenemos el ballet folclórico de la UAS, que estará en la apertura, y entonando el himno nacional y el himno de la ADP estarán los jóvenes del Liceo del Politécnico en Arte, José Francisco Peña Gómez. Más o menos esa es la agenda que tenemos prevista. Bueno, gracias a Robert Frías, quien viene a anunciarnos este pleno nacional de dirigentes. Bueno, este es municipal. No, es nacional. Es nacional. Solo la sede es en San Francisco de Macorís. Un gran evento.